Rest again under these Seattle lights, but there's nothing quite like these Seattle nights. Why waste time sleeping? It's such a precious gift. Watch the street lights blur on my way to 50th. Turn the music up, cause the night's just begun. On top of the world, cause we're free and we're young. Take it all away to a different place. Dancing in the rain with the needle meets space. This is our town and this is our time. Passion in my heart and music in my mind. Just living for the moment cause I'm of a different kind. And I stand out from the rest like the needle in the skyline. Just good times and good friends and long nights never ending. Not worried about tomorrow or ever making ends meet. Not running away, you're ignorant, distant or belligerent. We're feeling fine, divine, and we're searching for the infinite. Always down to kick and spit, nothing but the realest shit. Built to last forever like Egypt built the pyramid. Saving up through painful stuff just trying to get by. But nothing lasts forever and neither will lie. So give it up and live it up, you might as well try. Sometimes you gotta jump just to see if you can fly. We ain't got much, but we got time. We're just living our lives. Running free, feel like I can fly. This feeling won't last, and neither will I. So in Seattle, and I'm just down in Mill Creek, or in Snohomish, sunshine, and man, it's filthy, even Everett, or whatever you calling it. See, this is what I rep, cause I revolve around all of it, but I keep it easy, no illegal flow, cause in my city, I fly higher than the seagulls go. We got some weed to blow, not in no hurry, we just running around the city without a care or a worry. Highway 9, Cathcart to Taco Bell, racing to the top, but the people probably fell. Gotta remember that this game's tough. You can get your shit rocked, no two hand touch. But nah, see, this is our town, it's our glory. Too many unknown people and untold stories. I might not have much, but see, I got some time, so I grab a pen, sit back and write some more rhymes. But this is my life, yeah, this is my place. My notepad stays busy just like Pike Place, but I gotta stay influenced. ¿Qué pasa, gente? Isaac y Nori Martín, ¿qué pasa por ahí? Vale, gente, a ver, un segundito, Vale. Me salió igual ahí, no lo voy. ¿Qué pasa, tío? Vale, a ver. Estamos en los tots de la Santander. O sea, la Santander, no, de la Liga 1 y de la Serie A, ¿vale? Tenemos tots como... Te voy a bajar esto un poco, bajo la música un poquito, ¿vale? Vale, ahora ya me escucho a mí mismo. ¿Qué pasa por ahí, gente? ¿Qué pasa? ¿Qué decís? ¿Qué pasa, tío? José Soto, Mati Gamer, puto amo. ¿Qué pasa, gente? Santino Silva, grande. Fijaos que tengo ya pelo, tío. O sea, esto ya está en el pelo, ¿vale? No me jodas. Esto ya está en el pelo. Me salió Mertens. ¿Qué pasa, tío? Tito King, grande, vamos. ¿Qué pasa, Marcos? Marcos, ¿el martes también era directo? ¿El martes? El martes es el juego del Mundial. Así que igual hacemos en plan directo de... No sé. No sé lo que haremos, no sé lo que haremos. Mañana habrá vídeo, mañana habrá vídeo seguro. Un vídeo muy interesante que tenéis que ver todos. Vale, gente, a ver. Pues básicamente Os explico resumidamente, ¿vale? Se me escucha bien. Voy a cambiar esto, voy a poner la música aquí. ¿Qué piensas sobre la lesión de Salah? Una putada, tío, para Salah. La verdad es que sí que me dio mucha pena, igual que la de Carvajal, ¿vale? Lo mismo. Vale, gente, pues básicamente tenemos sobre de todo asegurado, tanto de la Serie A como de la Liga 1. Cuidado, se puede venir algo muy tocho. Un Neymar, tío, un Neymar. O sea, sería por fin sería que me tocase algo tocho este año. Porque este año me ha tocado cosas buenas. Me ha tocado Ramos Touch, pues me ha tocado, pero en la cuenta de un suscriptor, Ramos Touch. Pero aún no me ha tocado algo mega tocho, tío. Yo quiero algo tocho, joder. ¿Qué pasa, tío? Oscar, Rafael Flores, Pedro Baña Padín. ¿Qué tal, tío? Y Chadri, saludos desde Uruguay, grande Federico. Dedíqueme un sobre. Ahora te digo sobres y lo que queráis. Pero antes, gente, vamos a ver una cosa. Voy a poneros en pantalla los tots que nos pueden salir, ¿vale? Para que veáis un poco, porque no lo sé ni yo. Es que realmente no lo sé ni yo. Yo solo sé Neymar, Milinkovic-Savic, Dybala y algunos más que hay por ahí, pero no me acuerdo. ¿Te saldrá Neymar? Ojalá, tío, un brasileño ahí, Neymar. Vale, voy a poneros aquí en pantalla los tots, tanto de la Liga 1 como de la Serie A, ¿vale? Os lo voy a poner para que lo veáis. Y miramos así un poco lo que hay interesante. Hay muchísimas cosas interesantes, os lo digo, hay muchísimas.
No es por darte envidia, pero a mí me ha salido Dybala, qué cabrón, tío. 97 de media, madre mía, Dybala con 97, tío. Espectacular. Te toca de Brig. Saluda cara a plátano. ¿Qué pasa, tío? Más 14, Tomás, puto amo. Vale, a ver. Vamos a guardar esto. No me deja guardarlo. Y algo así ya está. No se ve a muy buena calidad la foto, ¿vale? Pero bueno, se ve, se aprecian. Los jugadores se aprecian, ¿vale? Vale, aquí lo tengo. He hecho ahí un guiazo. Vamos a ver. Ahí está, vale. Vale, fijaos. Tenemos aquí los de la italiana. Los de la italiana son estos. Italiana, fijaos. Aquí lo tenemos. Vale, aquí lo tenemos, gente. Fijaos, o sea, a ver, hay muy chetados. Handanovic, aunque sea un portero, Handanovic con 95 de media no estaría mal, ¿vale? Encima yo tengo de centrales a Benatia y a Manolas, que son de la Serie A. ¿Qué pasa, tío? Cristian Ronda. Hoy es tu día, tío. Ojalá, tío, ojalá. Tenemos a Espérate, me pongo así que si no, no se me ve. Tenemos a Koulibaly. Koulibaly brutal. Skriniar, no me gustaría Skriniar, la verdad que no. Benatia sí, Benatia brutal. Pjanic tampoco me gustaría mucho, aunque tiene buenas estadísticas Pjanic. Pero tampoco me gustaría, os lo digo que tampoco me gustaría. Alan sí, tío, fijaos Alan. Fijaos Alan, tío, este de aquí, el brasileño. Brutal. Milinkovic Savic, de 95, una bestia. Dybala increíble. Insigne, también brutal. Icardi estaría bien. Immobile también estaría bastante bien. Alisson, me vendría perfecto porque tengo a Manolas. Así me... si Manolas me lo voy a cambiar, Manolas. Pues entonces no me vendría perfecto, nada. Olvidadlo, gente, soy tonto. Recomiendo fichar a Ronaldo. ¿A Ronaldo cuál, Nazario o Cristiano? De Brig no me gustaría. Nainggolan sí, Nainggolan brutal también y poco más, y ya está. Higuaín no me gustaría, Higuaín. No me gustaría. Aunque fuese el que tenga 97, está gordo. No me gusta. Me he rapado Mickey, mira Twitter. Suerte, hoy te sale Dybala. Vamos a ver, tío, un Dybala. ¿Os imagináis un Dybala y un Neymar? Hostia, sería muy bonito, tío. Claro, tenemos dos sobres. Uno de Serie A y otro de la Calcio. Que digo, uno de la Calcio y uno de la Liga One. Imaginaos, en uno Dybala y en otro Neymar, madre mía. Vale, tenemos a Douglas Costa, también estaría bien Douglas Costa. Kolarov, la verdad es que no me gustaría mucho. Pero ya está, ¿vale? Esto es lo que hay en la Serie A, básicamente. ¿Qué opinas de Karius? Karius, la verdad es que cantó bastante ayer. Cantó mucho, tío. Cantó mucho. Al final no me voy a hacer el pelo de Vidal, ¿eh? O sea, muchos no lo sabréis. Pero dije en directo que si el Madrid ganaba en la prórroga o en penaltis, me iba a hacer yo el pelo de Arturo Vidal, lo dije. De hecho, cuando marcó Mané el empate a uno, yo estaba cagado, porque yo digo, madre mía, que se viene prórroga. Pero no, al final nada. Milinkovic-Savic es brutal, sí, tío, tiene una pintaza. Vale, vamos a ver ahora los de la Liga 1, ¿vale? Esto vamos a mirarlo más rápido. Porque con los de la Serie A me he enrollado bastante. Vale, fijaos, gente, lo tenemos aquí. Ahí está. Los de la Ligue 1, entre los cuales está Neymar, Mbappé, Lecomte, no lo quiero, Lecomte, Glick tampoco, muy lento, Marquinhos no estaría mal, tiene buen ritmo, buenas estadísticas. Kimpembe tampoco estaría mal del todo, aunque tampoco me interesa, la verdad. Te saldrá Milinkovic, ojalá, tío. Te saldrá mi hermano. Que me saldrá tu hermano en un sobre. Fekir estaría bien, Taubín también, Luis Gustavo no creo que me guste mucho, la verdad. Neymar sí, tío, Neymar brutal, Cavani también, Depay increíble, Toko Ekambi no tiene mala pinta. Es que en verdad son buenísimos todos, tío. Mbappé, Mariano el que estaba en el Madrid, flipa. Y ya está, gente, básicamente, ¿vale? Voy a quitar esto y vamos a empezar, ¿os parece? Si te dejo mi cuenta, me abren los sobres del martes. A ver, si queréis que os abra sobres ahora mismo en directo, si queréis incluso por Sareplay, por Sareplay, porque tengo la Play petada de cuentas. No me caben más cuentas, gente, no me caben más cuentas ya. Así que si queréis que os abra sobres, pues me agregáis abajo, tenéis mi nombre en la Play, me agregáis y ya está. Vamos allá, primer sobre. Me agregáis y eso, pues en Sareplay os abro los sobres, no es panel, tío. ¿Qué pasa, tío, Álvaro? Estamos en la put. Ah, tengo esto, fijaos, tengo esto, ¿vale? Que esto, supongo que será en plan, me lo he encontrado en un cajón esto. Y esto que es en plan para ponértelo así para dormir, ¿no? No sé, a mí no me gusta esto, así me ha parecido una tontería, tío. Pero bueno, yo me lo pondré, habrá sobres en los cuales me pondré esto. ¿Por qué lo guardo esto? Ah, porque es intransferible. Habrá sobres en los cuales me pondré esto, ¿vale? En plan un pack a ciegas, el sobre a ciegas. Así que, para darle un poco de morbo, ¿sabes? ¿Qué opinas de Pozuelo? Pozuelo, puto amo, tío, un grande. Panel, cuidado, se viene. Vámonos, si es panel normal. ¿Portugués? ¿Qué dices? Ah, no es troll. No es troll, gente, no es troll. No empecéis a leer en los comentarios, jajaja, ¿por qué no? Porque no, porque solo puede salir de la Serie A. Y Cristiano Ronaldo no está en la Serie A. Así que no. No pensaba que era Cristiano, no pensaba. Saludos, tío, Vicky González, grande, Gustavo Ramírez, puto amo. Me tocó Mertens, todos, qué suerte, tío, Mertens.
No, que no, ya lo sabía que no era Cristiano, que no soy tonto, vamos a ver, que no soy bobo. Que solo, o sea, es un, era un sobre solo de la Serie A, ¿cómo puede ser Cristiano? No puede ser Cristiano, no puede ser. Vale, Congreso de Diputados. Madre mía, Traoré, qué pelo llevas, tío, ¿esto qué es? Fuera, haz discard pack, Cristiano falso, Mickey bobo. Bobo tú, Juan Soto, cabrón. El martes tiene dos sobres, grande, tío, Álvaro, perfecto. Ayer Koulibaly, Miki, acéptalo, que acepte el qué. Nada, Alan, como te toque, flipas. Alan también brutal, sí. Pogba está a 57.000, solo 57.000, Pogba solo. Madre, qué cara tienes, Fredly, qué cara tienes. Qué careto. Te envío saludos. No, tío, It's Jose, no, tío, lo he pillado. He pillado la indirecta, It's Jose, no me digas eso, tío. DJ Bobo, saluda a Cositi. ¿Qué pasa, tío, Raúl 10? ¡Ojo, otro Cristiano! ¿Francés? ¿De mi izquierdo? ¿Portugués? ¿Del Madrid? ¿Qué cabeza tiene Payet? ¿Vas a jugar Fuchapio? No, Fuchapio no voy a jugar. No voy a jugar en este directo. Tiene una cabeza de cebolla Payet en esta foto, tío. No me digáis que no. Parece Doraemon, tío. Y el micro. Esta es la única forma de que vea el chat. Salúdame. Saludos, tío. Megaflex. Saludos, tío. Saludos, Tito Sorni. Fíjate a Pogba y sacas a Bakayoko. Ya lo podría hacer, en verdad. Sí que lo podría hacer. Vale, gente. Esta cuenta no es la mía, os digo que esta cuenta no es la mía, esta es la cuenta de un suscriptor, ¿vale? Pero luego iremos con la mía y con muchos más sobres de más suscriptores. No os preocupéis que tenemos sobres, no es panel, tenemos sobres para aburrir en este directo. Grande, tío, Baikique, puto amo, eso es. Germán, Pelé, Murray, va, lo guardamos todo y ya está. Cabeza de cebolla, cabeza de polla. Vale, se viene, gente. Mira, me voy a poner esto, me voy a poner el antifaz este. Que parece que esté en una fiesta de cumpleaños, tú. Me lo voy a poner, ¿eh? Pero vamos. Vale. Vale, voy a abrir el de la Serie A. Primero el de la Serie A, ¿vale? Que es argentino, tío. Argentino de la Juventus. Que es Higuaín, joder. Yo no miro, ¿eh? No veo nada. O sea, no veo una mierda. Vamos a ver qué es. Yo ya lo estoy viendo. O sea, yo ya me lo estoy imaginando. Ahí está. Argentino, MCO, la Juventus, Dybala, ¡oh! Alisson, tío. Puta mierda, tío, puta mierda. Nos toca Alisson, gente, nos toca Alisson, tío, la mierda. Tiene buenas estadísticas y para. Es que claro, tío, Manolas. Pero cómo no está Tots Manolas, tío, puto EA Sports de mierda, me ha jodido la vida. Vale, tenemos de la Liga 1 ahora. Se viene. Se puede venir Neymar. Se puede venir Neymar. Miki, sube a Alisson. Zemamut. Estoy pensando en hacerme Pelé Prime. Vale la pena. Pelé Prime. Hombre, ahora mismo sí, porque los precios están en la mierda ahora mismo. Vale, voy a poner un drop. Tú, fijaos que esto, en verdad. O sea, fijaos. Tiene como burbujitas aquí, ¿lo veis? ¿Veis las burbujitas? ¿Cómo se mueven? A que bola saco, en verdad, esto, ¿eh? Es un pasote, tío. Fijaos. Bueno, da igual, tú, que vamos a ver. Que me he venido aquí a abrir sobres. No a ver burbujitas, tío. Soy tonto. Vale, gente, se viene. Música épica. Epic Music, HD. No copyright sounds. 2018. Se viene. Neymar, tío, brasileño, por favor. Brasileño. Brasil, samba. ¿Te gusta la magia? Me han tocado inmóviles. Discard Challenge. Me gustan sapo. Este voy a mirar. Este voy a mirar porque va a ser Neymar, seguro. Se viene, gente. A ver, se escucha la música, ¿no? Vale, sí, se escucha. Ahí está, se viene, gente, ¿eh? Vamos. Dejemos que fluya. Que fluya la música. Ligue 1, Neymar, brasileño, el PSG. Este a mi izquierdo, se viene. Vamos, ahí está. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, no mires, tengo que mirar, va a ser brasileño, va a ser Neymar. ¡Vamos! El puto amo. ¡Brasil! ¿Francés? ¿Portero? ¡Le conté! ¡No, tío! ¡Qué asco, coño! ¡Dos! ¡Me han tocado dos porteros! ¡Me han tocado dos porteros, tío! ¡Qué mierda! ¡Le conté, tío! ¡Le conté! ¡Vete a la mierda, hombre! Dos porteros me han tocado, tío. Qué estafa de juego y de vida. Vale, tranquilo, gente, tranquilo. Vamos ahora con mi cuenta.
Vamos con mi cuenta. Vamos con mi cuenta, tío. ¿Qué cojo, tío? Pero que me tocan dos porteros y que es una estafa este juego. O sea, si dice, bueno, me toca un portero, lo puedo usar porque los porteros touch están chetados. Pero ¿cómo voy a usar a dos porteros? Como no ponga uno de extremo derecho, ¿sabes? Que no lo puedo usar. Básicamente, es así de fácil. Vale, vamos, mi cuenta. Vamos con mi cuenta, gente, vamos con mi cuenta, tío. Qué estafa, tío. ¿Cómo vas en Full Champions? Muy mal. Este Full Champions no he jugado casi nunca. O sea, casi nunca, quiero decir, casi nunca de este fin de semana. Creo que voy 11-2. Pero no creo que lo acabe. O sea, llegaré a oro 1, oro 2 mensual y lo dejaré y punto. A tomar por culo. Tío, ¿cómo me tocan dos porteros? Qué estafa de juego. No os preocupéis, vamos con mi cuenta ahora, la más interesante. Donde van a tocar las cosas buenas. O sea, tío, un Dybala y un Neymar, tío, ¿os imagináis? No, yo tampoco. ¿Qué hay por ahí? Yo no juego esta semana ya, tío. Full Champions ya en verdad no juega nadie. Yo espero que en el juego del Mundial haya Full Champions. O sea, sería un puntazo, tío, que pusiesen Full Champions en el juego del Mundial. Vamos a ver. Vale, vamos. Mi cuenta. My account. My packs. My luck. My dick. Se viene. Vamos con esto. Vamos con lo de la mejora, va. Le damos. Afuera, lo saltamos. En tu cuenta te toca. Mira. Espera, Romagnoli, Batifori, no sé qué. Poner ahí en los comentarios quién creéis que me va a tocar. Tanto en un sobre como otro, ponerme. En el de la Serie A te va a tocar este. Y en el de la francesa te va a tocar este. El que lo adivine. Bueno, el que lo adivine le doy un aplauso si quiere, ya está. Tampoco le voy aquí a invitar a una cena, ¿sabes? El que lo adivine, pues lo ha adivinado, ya está. Ponerlo ahí en el chat. Saludos, tío, Manu y Alex, de Brig, Pianis y Mariano. Dixon. Te sale Suárez, sale Benatia, Buffon, Mariano. Saludos, tío, Minor Vázquez. Vale, gente, vamos. Caldara, para Caldara. Esto es mi cuenta, tío, esto es mío. Es que esto va a ser mío lo que toque. Por eso tengo más nervios aquí, tío. Lopis y Ilicic. ¡Oh! ¡Touch! ¿De qué es? ¿De la Serie A? ¿Francés? ¿MC? Rabiot. Me ha tocado un touch en la mierda de sobre este, gente. Rabiot, 90 de media. A ver, tiene buenas estadísticas, pero como que no es muy bueno tampoco, ¿no? A ver, no está mal, está ahí. Sapo. Dedíqueme uno y te sale touch. Rabiot en esta basura de sobre, gente. Es una mierda de sobre. Y me toca Rabiot, tío. O sea, para que veáis que en cualquier sobre te puede tocar un touch, en verdad. O sea, es así, gente, es así. Lo guardamos y... Oye, primer touch fuera de un sobre de touch asegurado del directo. O sea, la vía fuera. O sea, en total son... Es el tercer touch en total, pero vamos. Sin contar los asegurados, es el primero. Seguimos. Ekambi y Milinkovic. Nah, este no es panel. Saldrán Mbappé y Alisson. Creo con tu suerte. Mira, yo espero... Yo creo que me va a tocar. Creo, que me va a tocar. Neymar. Y Milinkovic. Me la juego. Neymar y Milinkovic, lo veo. Vale, vamos con el de la Serie A primero, es mi cuenta, recordad que es mi cuenta. Entonces pues tengo más ilusión por eso. Ojo con el drop de la canción está de fondo, con este drop. Vamos, Calcio, se viene, Dybala. Juventus, argentino. Vamos. Cavani. Uruguayo. ¿Qué dice Gastón? Ah, no, Gastón, ¿este quién es? Qué verga, tío, qué verga es esta, tío, qué verga. Torreira. Salto 37, tienes 37 de salto y eres un touch, tío, madre mía. Nah, a este tío no lo voy a usar, es que, no lo voy a usar. Lo adiviné, seguro, o sea, a mí no me suena que yo haya leído ningún Gastón de este, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Siguiente sobre. Mira, le voy a dar normal y ya está, gente. Le voy a dar normal. Ya está, le doy normal. Un sobre normal. Normal pack. Ya está, o sea, tranquilidad. Pero ¿para qué hay que poner drops? Si así es como sale Neymar, fijaos. ¡Otra vez! ¡Qué pesado, tío! ¡Qué asco de vida, tío! No, y encima me hace el avión. Se cree aquí el puto amo, ¿sabes? No me lo creo, le conté, tío. Fuera. Pero...
No, no, tú, que no, que no, que no. O sea, que. Ojo, espérate. Sobre Ultimate. Vale, ¿cuántos likes somos, gente? ¿Cuántos likes somos en el directo? Lo voy a mirar. Porque igual me caliento y abro un sobre de 125.000 con monedas. Igual me caliento. Somos 147 likes. 147. Si llegamos ya, a 400 likes, 400, abro un sobre con monedas de 125.000. 400 likes y lo abro, gente. Y lo abro ya. O sea, ya. Tal cual. De hecho, voy a descartar a jugadores ya por aquí para llegar a las 125.000 monedas. Vamos a ver. Kameni, fuera. 400 likes ya y abro sobre de 125.000. Fuera este. El calvito este fuera. Ahora ya está, ya las tengo. 125.000. 400 likes. Se viene. Yo lo tengo aquí preparado ya, ¿eh? O sea, yo tengo aquí ya. Yo le doy al botón y se abre y ya está, ¿eh? O sea, así de fácil, gente. Se viene. Vale, mira, queda muy poco para llegar, pero le voy a dar ya, ¿vale? Para no haceros esperar. O sea, yo sé que vamos a llegar igualmente, así que le voy a dar ya. 125.000. Una. Dos. Tres. No me lo creo, tío, es panel normal. ¿Es IF? ¿Español? ¿De Madrid? No, del español. Español del español y es Javi López este, o como se llame, tío. A ver, son dos IF, pero tío, qué mierda es eso. Es que son 125.000 monedas, es una estafa, tío. Claro, te dan aquí dos IFs, en plan, para que digas, ¡oh, dos IFs! Pero es que te cuesta 125.000 monedas el sobre, tío. Ah, ahí lo repetido. ¡Ojo, los repetidos! ¡Cuidado! Nah, no, no hay repetidos. Pues a la verga, tío. ¿Pero por qué os reís? O sea, no me toca una mierda y os reís, ¿no? Entiendo. Vale. Vamos a ver, porque tenemos aquí a suscriptores que nos van a invitar a SarePlay para abrirle el sobre de Touch. Asegurado. Se viene, gente. Vamos. Ay, mierda de sobre, qué estafa, tío, de sobre. Vale, ahí está, le doy a que sí, vamos. Ahora, ¿cómo haces para juntar monedas? Ya que tienes... Buah, ya, estoy jodido, ahora de monedas estoy jodido de monedas. Pero bueno, hemos llegado a los likes, por lo menos. Pero vamos, que joder, qué putada. Soy un desgraciado, tío, o sea, no sé qué pasa este año en los Touch. Que no me toca nada, tío, no me toca nada. No me toca una mierda, tío, este año en los Touch. Tengo sobre de 100.000, me lo abres, envíame, tío, el Share Play y te lo abro. Vamos a ver. Vamos a ver si no se une esto. Por lo menos tienes más jugadores. No, tío, no se une, pues nada, tú. Pamaca, no puedo hacer el Share Play contigo, pamaca. Pantumaca. No puedo, tío, vale, vamos con otro suscriptor, que tenemos más, no os preocupéis. Pamaca, bueno, pamaca, tío, pamaca, ¿qué te pasa? Vamos, me uno aquí al Mar Vival. Vamos, gente. Por favor, tío, me tiene que tocar un Neymar o algo tocho este directo. ¿Qué decís por ahí? No me importa darte moneda. No, a ver, no hace falta que me des monedas. Si me das, a ver, la moneda las he perdido yo. O sea, he sido yo el que ha querido abrir el sobre y ya está. Tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Vale, ahí estamos. Vamos, gente. ¿Eres valenciano? Sí, soy valenciano. Lo soy. Mirinkovic se viene, que te salga Cavani. Le conté todo, tío. Qué asco le conté, tío. Le tengo una manía. En el momento abierto, 4 sobres de touch asegurado. 4 de touch. Y me ha tocado 3 porteros, tío. Vale. 2 sobres más. Tenemos 2 sobres más. ¿Qué hago, tío? Decirme ahí rituales o que le dé con el codo, yo que sé, tío, decirme cosas. No puede ser esto, tío. Sobre silencioso, no voy a hablar. Que no sea portero, por favor. Y como sea, le conté, me corto las venas. Vale. Glick, tío, bueno. Otra mierda, sí, que es otra mierda, tío. 70, o sea, ¿cómo puedes tener 94 de media con 72 de ritmo, tío? ¿Pero qué es esto? Qué castaña, tío.
qué mierda, Glick. ¡Oh, 98 de fuerza! ¡Oh, 68 de aceleración! Fuera. Te invito para que me abras el sobre. Sí, invítame, tío, invítame. Tienes mi nombre de la playa en la descripción, ¿vale? Pues si me quieres invitar. Vamos, gente. Tío, voy a poner un drop otra vez, ¿vale? Voy a poner el drop otra vez, ¿vale? Es que no sé ni qué hacer ya, tío. ¿Qué locura es esta? Va, por favor, gente, confiar, tío. Que no tiene que tocar aquí un Dybala o algo, tío. Que no puede ser esto, tanta mala suerte todo el rato, tío. Se viene, gente, vamos. Hablo con la almohada, con la almohada, con la almohada. Con la almohada. Con la almohada. Se viene con la almohada, se viene con la almohada. Almohada pack. Pero claro, tengo que dar en plan con el centro, ¿no? Porque yo con esto no vale, con esto de la punta. ¿Listo? ¡No, me he salido! Espera, el drop, tío, el drop que se pierde. Esperaos. Se viene, gente, se viene. ¡Vámonos! ¡Almohada pack! ¡Se viene! Por favor, tío. ¿Argentino? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, era hora, tío! ¡Era hora! ¡Por fin hago tocho, tío! ¡Oh! 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 ¡Joder! ¡Orgasmos! ¡Tengo orgasmos, tío! ¡Tengo orgasmos! ¡Madre mía, tío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Quién se acaba el puto Dybala, tío? ¡Oh! ¡El puto amo! ¡Vamos, gente, tío! ¡Vamos! Uf, ¡oh, Dios mío! Pensé que era Higuaín. Os juro que pensaba que era Higuaín. Pero cuando he visto MCO, digo, ya está, Dybala. Ya, esa es la cuenta. No es la mía. Pero da igual, tío. Por fin un Dybala. Por fin veo un Dybala en mi pantalla, tío. Que lo he abierto yo. Que lo he sacado yo. Que le he dado yo al... Que le he dado yo a abrir el sobre. Le he dado yo, ¿sabes? O sea, que lo he sacado yo. Gente, tío, por fin. Dybala, tío, vamos. Los hacks, no son hacks. La almohada, tío. ¿Quién ha dicho lo de la almohada? ¿Quién ha dicho? Manasés, ha sido tú, Manasés, puto amo, tío. ¿He gemido mucho? O sea, ¿he gemido mucho? No me he dado cuenta, tío. ¡Oh, qué gusto, tío! ¡Qué placer tengo en el pecho! ¡Cómo! ¡Oh, cómo entra el aire, tío! ¡Cómo respiro, qué bien! Ahí está, tío, vamos. ¡Hostia, tío! ¡Vamos! ¡Oh, qué estadísticas, chaval! ¡Qué locura, tío! Por fin no me toca algo bueno, tío. Mis padres pensaban que era porno, no jodas. Es brutal, tío, este Dybala, ¿eh? Ahora fuera coñas. O sea, lo peor que tiene es la fuerza. Y tiene 81, que tiene más que Cristiano Ronaldo normal de fuerza. Es una locura, tío. Pues nada, tío, Marvival, enhorabuena, tío, enhorabuena. Te quiero, Marvival. Te quiero, corazoncito. Fui yo el de la almohada. No, a ver, vamos a ver. Estoy viendo más de uno que pone lo de la almohada. Ya no sé ni quién es. Mira lo que me está escribiendo. Puto Marcos, tío, qué cabrón. A mí me toca una mierda de conté. Me está escribiendo el tío por Twitter. Se está volviendo loco, claro, normal. Un Dybala, tío. Nada, gente, tío, qué locura, tío. Un Dybala. Vamos a salirnos ya del Celebrate y vamos a la siguiente cuenta. Nos ha tocado Dybala, o sea, nos ha tocado el mejor touch. Junto a Neymar, claro, junto a Neymar es el mejor touch. Brutal, tío. Vamos con la siguiente cuenta. Brutal, tío. Vale, supongo que este tío me habrá invitado para hacer share play. A mí me tocó Insigne y Rusilón. Madre mía, gente, tío, qué suerte, por fin, coño. Ojo, que le escucho doble. ¿Qué dices, tío, por ahí? Escucha, me has abierto dos y dos porteros. Abrí yo el mío y Agüero. ¿Agüero? ¿Cómo que Agüero? Si Agüero no puede tocar ahora. Me estás estafando. Ahí estamos. ¿Qué habla? Tú, pero déjame pillar a mí el mando. Vete a la mierda, tía, que no tiene sobre. ¿Qué hace?
nothing's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Vale, vale, dale, ya está. Que sin quererlo he bajado, tío, sin quererlo he bajado el audio. Ya está. Ya está, deja de ponerlo, coño. Se viene, gente. No se escucha, ya lo sé que no se escucha, ya me he dado cuenta. Vale, vamos allá. Ojo el equipo aquí, Zaha. Este Zaha es brutal, tío, me da increíble a mí este Zaha. Me da increíble. Crespo Prime, Mared de MCO aquí, de 91, Roberto Carlos Prime. Ah, tiene buen equipo, Tiene buen equipo. Al Kuwaikibi, madre mía, al Kuwaikibi. Vale, vamos, gente. Dos sobres, aquí lo tenemos. Dos sobres, dos tots. Vamos allá. Vamos allá, gente, va. Mira, vamos a abrir ahora primero el de la Serie A. O sea, antes he abierto primero el de la Ligue 1 y ha tocado... ¿A quién ha tocado en la cuenta de este? No me acuerdo, una mierda. Luego he abierto el de la Serie A y ha tocado Dybala. Ahora vamos a hacerlo al revés. Primero el de la Serie A y luego francés. Vamos a ver. Me pongo así, dubitativo. El sobre interesante. Interesting pack. Español. SD. Luis Alberto. ¿Qué hace Luis Alberto? Si eres malísimo. Tío, como te saques a Neymar, ojalá, tío. Y pues imagináis, Dybala y Neymar en un directo, tío. Luis Alberto, a ver, no eres muy bueno, tío. No eres muy bueno. Como MCO puede ir bien, de hecho es SD, lo puedes cambiar a MCO, ¿vale? Pero bueno. Se viene, gente, va. Ligue 1, tú. Voy a poner otra vez el mismo drop que Dybala. El mismo, otra vez. Y diréis, otra vez el mismo. Si algo funciona, no lo toques, tío. Si algo funciona, no lo toques. El mismo drop. Con este drop nos ha tocado Dybala. Así que vamos, gente. Chavales, chicos, chicas, hombres, mujeres, otros, porque también se puede ser otra cosa con cosas. Se viene, gente, vamos. El mismo drop, diferente sobre, diferente objetivo, porque ahora el objetivo es Neymar. Se puede venir. Almohada, la almohada. La almohada, gente. La almohada. Vamos. Vamos. Uy, que se me cae. Vamos. Almohada. La cojo así, la abrazo, tío, la abrazo, la beso. Se viene. Vamos. Vamos, let's go. Let's go. Neymar. 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 Vamos. Vamos. Brasileño, tío, brasileño. ¡Ay! No me lo creo, tío, casi. ¿Thiago Silva? Marquinhos, bueno, no está mal. Lo que ha faltado. Lo que ha faltado, gente. A ver, no está mal, ¿vale? No está mal. Coño, para un central. Mirad esto, tío, que estadísticas. No tiene mucha fuerza tampoco. A ver, está bien. Para ser central está de puta madre, en verdad, pero... Que no os riáis, pero ¿por qué os reís? Que no está tan mal, joder, que no está tan mal, vamos a ver. No es Neymar, pero no, tampoco está tan mal. Vale. Vale, gente, pues ya está. Nos ha tocado brasileño del PSG. Pero no ha sido Neymar. Lástima que no ha sido Neymar. Neymar falso, joder, qué susto. Sí, en verdad sí que el mini infarto ha estado ahí, el mini infarto. Pamaca, que no me deja unirme, tío. No me invites más, que no me deja unirme al Sareplay, que no deja. Vamos con la cuenta de la Aguirre 04, gente, vamos. Se viene, tú. Que nos puede salir un Neymar, tío, que nos puede tocar un Neymar, vamos. La almohada, cuidado, porque la almohada nos ha dado a Dybala y a un brasileño del PSG, cuidado. Nos unimos. Buena, pelao. Reculeado, eso es, joder, reculeadísimo, tío. Estoy reculeadísimo ahora mismo. Reculeadísimo. Y si me toca un Neymar, aún más estaré. ¿Qué tal, tío? Diego Sandoval, puto amo. Pelado reculeado, vamos, gente, joder. Puto amo, eso es grande, tío. Serna, puto amo. Vamos. Voy a calentar los puños porque me va a salir Neymar. Se viene.
Vale, ahí está, lo tenemos. Ojo. Vale, me va a dar el mando, me va a dar el mando. Este tiene solo un sobre. Esperemos que sea el de la francesa. Porque si es el de la francesa puede ser Neymar. Vamos a ver. Ahí estoy yo. Dime que es el de la francesa. Ojo, qué mal se ve. Bueno, se ve un poco mal, pero se ve lo que toca, ¿vale? Se ve lo que toca. No, es de la Calcio. Otro Dybala. Otro Dybala. Podrías venirse otro Dybala. ¿Por qué no? Se viene. Vamos. Kimpembe, no, Kimpembe me da francés, creo. Así que tampoco sería un mini infarto, tampoco. Se viene, gente, vamos. La almohada. Vamos. No me lo creo, tío, me ha salido. Dybala otra vez, Dybala. O Milinkovic. Ahí está. Vale, ahora sí. ¡Vamos! De Brick, no, tío, De Brick, no. Mierda, De Brick, tío, qué asco. Ah, tío, no quería a De Brick. No, no me hagas el dab. Alberto, Alisson. De Brick, no, tío. Un poco caca, ¿no? De Brick. Pero bueno. Vale, gente. Vamos con la siguiente cuenta, que tenemos más. Siguiente cuenta de suscriptor, gente. Siguiente cuenta, vamos. Tengo que ir, puta vida. No pasa nada, tío. No pasa nada. El directo se va a resubir, así que si os tenéis que ir o lo que sea. Vale, vamos ahora con Kimby FIFA. Luego iremos con Facundo. Facundo, pipas, Facundo. Espérame ahí. Espérame que ahora voy. Que ha tocado Tijerín, que ha tocado el mejor touch. El mejor, y el mejor puede ser o Dybala o Neymar. No te voy a decir cuál. Es sorpresa. Dybala, ha tocado Dybala, ya está, te lo digo, Dybala. Ha tocado Dybala, vale, gente. ¿Qué portero me recomiendas? Tengo 110.000, pues portero por 110.000, joder, pues Neuer mismo. Vamos. O De Gea Tot. Ah, no, De Gea Tot valdrá mucho más de 100.000, claro. Vale. Vamos a cambiar el draw. Vamos a cambiar un poquito de draw. Vamos a cambiar. Voy a poner este ahora, otra vez, el de antes. Este de aquí. Es un drop alegre. Alegre. Un drop contento. Un drop divertido. Funny drop. Funny drop. Funny pack. Funny life. Funny pussy. Se viene. Espérate. Más para atrás. Ahí está. Vamos, gente, va, ¿eh? Esta vez la almohada está castigada, ¿vale? La almohada está castigada hasta el siguiente sobre. Este no será abierto por la almohada. Este no. Porque se ha portado mal, que nos ha dado ahí. ¿A quién nos ha dado? A De Brick. De Brick, ¿eso qué es? Espérate que no carga esto. No carga. Actualizando catálogo de la tienda. Eso es que nos están ahí poniendo al Neymar. Ahora mismo está el tío de Asports cogiendo el sobre. Abre el sobre, coge y pone ahí. Extremo izquierdo, brasileño, del PSG, Neymar. Pum, para adentro, ya está. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está disponible? Ahora, ahí está. Estamos. Espérate. El drop, se viene. Calcio A, vamos con el de la Calcio A. ¡Qué pesado! Se ha bugueado. ¡Qué pesado, Torreira! Que no sale ni en la foto. ¡Qué pesado! ¡Qué pesadilla, tío! Karius es el mejor portero del mundo. Sí, seguro. Vale, gente, a ver, ¿qué hacemos? Sobre de la Liga 1. Nos puede tocar Neymar. ¿Le damos otra oportunidad a la almohada? ¿Le damos otra oportunidad? ¿Os parece? ¿Por qué os reís? ¿Otra oportunidad o no? A la almohada, lo que me digáis. ¿Almohada o sigue castigada? Lo que me digáis vosotros, ¿vale? Lo que queráis. La almohada no se ha dado a Neymar, ¿vale? Eso es verdad, pero también no se ha dado a De Brick. Con la nariz, con la cara, con el nepe. No. La almohada sigue ahí, ¿no? La almohada que le den por culo con el nepe. Con la calva. No, vale. Que le den por culo a la almohada, ¿no? Tápate los ojos. Vale, me tapo los ojos. Le voy a dar normal y me tapo los ojos, gente.
De hecho, va a ser un pack. No voy a poner música. Va a ser el Silence Pack. Silence Pack. ¿Vale? Silencio, silencio. Silencio. Mira, voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz aquí de mi casa. De mi cuarto. Silencio. Silence Pack. Se viene. Se viene. Se viene, gente. Estamos durmiendo. Ojo. Yo ahora mismo estoy dormido y sueño cosas. Sueño que de repente se abre un sobre en el FIFA. Uy, se abre un sobre. Uy, panel azul. Esto se ha asegurado. Y brasileño. Y del PSG. Oh. Uy. El Neymar. Vale, vamos a ver si ese sueño se ha hecho realidad. Lo vamos a mirar. Vamos a ver si el sueño se ha hecho realidad. ¿Dónde está la luz, tío? Aquí. Vamos a ver si este sueño se ha hecho realidad, gente. Se viene. Se viene. Rami, tío, ¿qué hace? ¡Hostia, no veo nada! ¡Qué mal veo, tío! ¡Qué mierda! La mierda es la joder la vista, tío, la cosa esta. Rami, ¡qué malo, qué lento! ¡Qué lento, tío! ¡Qué tío más malo! Pues nada, no en esta cuenta no ha tocado nada, en esta cuenta no ha tocado nada, gente. Mala suerte, punto. Mala suerte. ¡Qué tío más malo, Rami! ¿Pero qué haces ahí? ¿Qué te pasa? 68 de ritmo, tío, un touch, lamentable. Wea mala de sobre, sí, pelado, culiado. Sí, tío, culiadísimo. Vale, siguiente cuenta de suscriptor. Adri. No, era Facundo, ahora vamos con Facundo, luego vamos con Adri. Ahora vamos con Facundo, gente, vamos. Es bueno Neuer de portero, hombre, de portero Neuer, sí, mejor que de delantero, seguro. Hablo con el coño, no tengo coño, tío. Vamos, Facundo, dale, invítame. Vamos, gente, que se viene. Hostia, estoy aquí pensando una idea, a ver si... No sé, tío, es que hay que pensar rituales, gente, hay que pensar rituales, tío. Sí, tío, te tengo la cuenta gafada, sí, tío, Joaquín. Vale, ahí está, Facundo nos invita, Facundo, nos invita. Nos unimos. Se viene, espectáculo. Cambia de silla. Nepe, con el nepe. Con el rabo, con el cimbrel, con el cipote, con el... capullo. Sal de la habitación. Saludos, claro, saludos, tío, Ernesto Bad Bunny. ¿No, no tienes coño? Claro que no, no tengo coño. Con el micro, hablo con el rabo. Vale, a ver si nos deja unirnos. Primero vamos a ver si nos deja unirnos. A ver, yo creo que sí. Porque a Facundo sí que me ha dejado unirme más veces. A no ser que haya ahí un error inesperado. Que no creo que lo haya. Efectivamente no lo hay, no lo hay, no lo hay. Estamos, gente, estamos. Con la cara, con la saliva. Con la saliva no lo voy a ir. ¿Cómo va a ser con la saliva? La saliva no tiene fuerza para darle. Vale, vamos. Ahí está, estamos. Ojo que equipo, ¿no? De Siley. Este es Max, le ha tocado Max. James Rodríguez, cuidado que le ha tocado James. Lukaku, Tots, Cristiano Ronaldo cedido. Bueno, va. Vamos allá, gente. Hablo con la cama. Andy Miki, eso es, Pozuelo, tío, puto amo, grande. El pelo va ahí, el pelo ya va ahí creciendo poco a poco. Vale. Calcioa y Ligue Ang. Se viene. No sé qué drop poner ahora, tío. Mira. Voy a poner. Sin drop, tío, sin drop. Vamos allá, Calcio, normal, lo abrimos normal. Otro Dybala, se viene otro Dybala. Cambia la silla, con los pezones. Ahí está. Uruguayo, otra vez, qué pesado, qué pesado. Qué pesado Torreira, tío, pesadilla de tío. Con el dedo del pie, abrilo con otro mando, con otro mando. Tengo el mando de la Xbox. Vale, lo voy a abrir con el mando de la Xbox, a ver si hay suerte, va. Todo de la liga francesa. Se viene Neymar. Ahí está. Le he dado. Ah, tío. Neymar, tío. Brasileño. No me lo creo, tío. ¿Quién hay portugués? ¿Este quién es? López. López, tío. ¿Qué es esto? Un segundo porque me están aquí molestando, tío. Vale, vamos, gente. López. Cristiano, sí, casi Cristiano, casi Cristiano.
López, a ver las estadísticas, en plan más. Ojo, ¿qué ha pasado? Tú que no me deja darle. 71 de fuerza, un fracaso, gente, ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso, tío, ha sido un fracaso este sobre. Pamaka, que no me deja unirme, Pamaka, deja de invitarme, tío. Adri, el Adri este no será el troll de antes, ¿no? Vamos a ver, Adri. ¿Cuánta gente hay en el grupo? Una, vale, está él solo. Nos unimos. Vamos, gente, se viene. Vale, ¿qué te pasa, tío? Mati Game, grande, saludos, tío, Diego Do. El siguiente dale a los FIFA Points R1 y con el Nepe. Vale, va. O sea, siguiente, R1, FIFA Points y con el Nepe. Vale. Vamos, gente. No Reaction Pack. Hombre, esa también es buena, ¿eh? En plan, abro un sobre y toque lo que toque, no reacciono. Me quedo así mirando. Aunque si toca Neymar, no me quedo así normal, ¿sabes? Si queda Neymar. Como si nada. Vale, ahí estamos, gente, ahí estamos. Estamos con Adri. Se viene, vamos. 8, vale, tiene 8 sobres. Se ve un poco mal la calidad, pero bueno, se ve. Tiene el top de la Calcio, no tiene el de la Liga Francesa. Pero no os preocupéis porque tenemos aquí sobres de 15.000 y de 50.000 y todo. En el que nos puede tocar Neymar, también nos puede tocar. Le damos, vamos. Se viene. Nada, sobre de 15.000 no es panel, es muy chungo ese panel, un sobre de 15.000. Es muy difícil. Piatti, se ve mal, tío, la calidad, pero da igual, pero se ve. ¿Cuál me hago de dos? ¿La Calcio o la francesa? Yo te recomiendo que... Buah, en verdad es difícil, decidirte. Yo creo que es mejor la francesa, sinceramente yo creo que es mejor la francesa. Bueno, sí, la Calcio tiene a Nainggolan, tiene a... Buah, a Milinkovic también, o sea que... ¿Italiano? ¿Central? ¿De la Juve? Barzagli, 85 de media, bueno. Con la nariz. ¿Escupe el mando? Que no voy a escupir en el mando, ¿qué habláis, tío? Vale, lo guardo todo esto. 1500 monedas. Bobo. Ese zurdo, tío, ¿qué pasa? Zurdo, puto amo. Vamos, gente, le damos. Se huele Neymar. Se huele panel. ¡Oh! Me lo creo. ¿Cómo Neymar brasileño? ¡Oh! No, tío, otra vez, qué pesa. Ah, es Alisson encima de la Serie A, tío. Vete a la mierda, Alisson. El Robocop. El mierda cop. Ojo. Naldo. Gorgelín. Nada, tío, otra vez. Joder, otro brasileño, tío. Se lo guardo aquí en la lista de transferibles esta y un calvo encima. Vale, vamos. Sobre el jugador es Electro Premium. Vamos con esto, a ver. Vamos con esto a ver qué tal, tío. A ver si sale algo aquí. No es panel. Vale, vamos. Hosogai. Con el ombligo. A ver, yo no sé qué ombligo tienes tú, pero yo con el ombligo no le puedo dar ahí, o sea, es imposible. Uf. Vale, normal. ¡Ojo! ¡Cristiano! Suizo, portero, Sommer. Sommer. Al menos es transferible, sí, eso es lo bueno, que es transferible. Si tengo un sobre de esto, se puede vender, eso es lo bueno. O sea, es lo único bueno realmente, porque como toca ahí, claro. Nos ha tocado ahí el Alisson, tío. Qué pena, Alisson. Vale, sobre de... No, vamos con este de aquí. Nos queda uno de 50.000 y uno de la Serie A. Y luego tenemos más sobres aún. Tenemos más. Panel. Con la oreja. Con la nariz. Francés. Central. Del Arsenal. Koscielny. 85... 84. Pensé que tenía 85, tío. Koscielny, Eliseu, Pogba. Pogba, vale. Pogba y Koscielny en el mismo sobre. Y bueno, no está mal. Y la Hood, otro calvo. Saludos, tío, Juan, gracias. ¿Qué tal, tío? Fainter Mermaid, puto amo. Murcia Forever, eso es, vamos. Sobre de 50.000. 50.000. Venga, ya, que estafa de juego y de vida, tío. ¿Cómo nos panel un sobre de 50.000 monedas, tío? Iborra, Benarfa, Hutchinson, Hachís. Ah, lo guardamos, gente, lo guardamos. Food draft. Ahora haremos un food draft, si queréis. Mira, no voy a mirar, tío, no voy a mirar. Vale, mira, voy a hacer algo, tengo una idea. Me voy a tapar los ojos, ¿vale? Mira, voy a ir. Vale, voy a ir aquí. Si me aclaro,
sin ver, salir de la plantilla, ir a la tienda y abrir el sobre, me toca Neymar. ¿Vale? Os lo digo, si me aclaro así sin ver, a salir de la plantilla, ir a los sobres y abrir el sobre, me toca Neymar seguro, lo digo. Le doy. Vale, yo creo que es así. Vale, ahora estaré en traspasos, creo. Ahora en tienda, vale. Le doy a los sobres. ¿Vale? Y aquí está el sobre ahora. Le doy a abrir el sobre. Le he dado. Creo, ¿eh? No estoy seguro. ¿Se viene Neymar? Ah, no, pero espérate. Este era que archivado. No puede ser Neymar, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Estoy tonto. Vamos a ver quién es. Que no sea portero, tío. Como sea Alisson, me suicido. De Berisha otra vez, qué pesado. Pesado, es que son siempre los mismos, tío. Es que si por lo menos fuesen otros, ¿sabes? Pues. Tío, de Berisha, pesado. Pesadilla, tío. Qué asco, gente, qué asco. Vale. Vamos con la siguiente cuenta, venga. Siguiente cuenta de suscriptor. Que nos ha dicho aquí Pamaca que ya le deja. Dice Pamaca que ya le deja. Vamos a ver, Pamaca. Pamaca, no me jodas. Vamos a ver Pamaca, así ya nos deja unirnos. Ah, lo de los FIFA Points, Marcos, es verdad, se me ha olvidado. Koulibaly está bien, sí, Koulibaly está brutal, tío. Pamaca. Vamos, Pamaca. Confía, Pamaca. Ah, tío, que nos deje. Me ha dicho Pamaca que ahora puede ser que nos deje, que ahora es probable. Así que vamos a ver. Vamos. ¡Oh! Estamos con Pamaca. Vamos, Pamaca, puto amo, eso es. Lo tenemos, gente. Saltamos esto. A ver, ¿soy yo? Vale, sí, soy yo. Dos sobres más de tots, gente. Dos sobres más de tots. Calchiva, tío, me jode la vista esto. Me jode los ojos, tío, ponerme esto, yo lo prometo. Calchiva, venga. Lo abrimos normal. Con la poronga. Vale, el siguiente con la poronga. El siguiente. ¿Qué ha pasado? ¡Guayu! ¡Qué pesado! ¡Qué pesadilla! Que siempre el mismo, tío, Torreira. ¡Qué pesadilla de tío! Pero ¿por qué toca? A ver, vale que toque uno malo. Vale, puede ser. Lo más probable es que toque uno que sea malo. Pero ¿por qué te toca siempre el mismo? ¡Qué pesado! Vale, tranquilos. Mira, me salgo de la habitación, tío, me voy. Adiós. Me voy así con la silla. Toma por culo. Se viene, vamos. Neymar, tío. Neymar. Brasileño. Por favor. Que no sale Comte. Mariano, tío, Mariano. Joder. Tío. A ver, por lo menos es uno que no nos ha tocado todavía, ¿vale? ¡Ojo, Mariano, que le gusta! ¿Te gusta, Mariano? ¡Ah, que está chetadísimo, Mariano! ¡Que está chetadísimo, dice Mariano! ¡Ah, que está chetado! ¡Ah, pues chetale de puta madre! ¡Vamos, Mariano, vamos! ¡Vamos, Mariano! ¡Eso es! ¡Qué grande, Mariano! ¡Qué buena gente! ¡Joder, vamos! ¡Mariano y Napak! ¡Perfecto! ¡Parte la polla! Nah, gente, ya está, vale, vamos con el siguiente sobre, tenemos más. A ver. Vale, vamos. Siguiente sobre en la cuenta de Jonathan Ferreto. Entramos. ¡No, al Fortnite, no me he equivocado! Al FIFA. Al Fortnite no, tío, llevo sin jugar un montón al Fortnite, en verdad, ¿eh? Llevo sin jugar mucho tiempo. Vamos, gente, va. Seguimos con los sobres y seguimos con la posibilidad de que nos salga Neymar. Vamos, joder. Arriba. ¿Qué dice por ahí? Food draft. Haremos. Tranquilos. Haremos dos food drafts. Ahí está, vamos allá. Vale, estamos en la cuenta de John Gamer Pro Crack XD. Ah, no, John Gamer XD Crack. Bueno, da igual, es lo mismo. Grande, tío, friki, puto amo, con la poronga, a ver, con la poronga, le voy a dar.
Ay, yo no es por presumir, pero igual le doy a todos los botones a la vez. Vale, Marcos, a ver. FIFA Points. Con la poronga, le estoy dando con la poronga, Ligue 1. Neymar. Brasileño, le he dado con la poronga, aunque no se haya visto, no se ha visto, pero le he dado con toda la punta de la poronga. Así que vamos. ¿Qué cojones? Vale, Mariano, vamos, Mariano. Tío, es que, a ver, está chetado, pero sinceramente no me sale de dentro, tío, alegrarme por Mariano, no sé. Ya está chetado, a ver, es buen jugador, tiene muy buena pinta, cuarto de pierna mala encima y todo, pero no sé, no me sale de dentro, tío, alegrarme. No sé, seré tonto. Vale, gente, lo que vamos a hacer ahora, ¿sabéis qué es? Mira, vamos a irnos a mi cuenta. Nos vamos a mi cuenta, haremos dos food drafts, ¿vale? Vamos a hacer dos food drafts. Un segundito. Vamos a hacer dos food drafts, gente, dos food drafts ya para desconectar un poco de sobres. Y quizá puede ser que después tengamos más sobres aún para abrir. Vamos a ver. Vamos, gente, va. ¿Qué di por ahí? ¿Qué es lo que te ha tocado? Me ha tocado, pues, Dybala. Me ha tocado Dybala. De hecho, ahora cuando se le suba al directo lo veréis, porque seguro que alguno lo pone por ahí por los minutos estos de ahí en los comentarios y ya está. Vale, vamos a hacer dos food drafts y cuando los acabemos vamos a abrir el último sobre del directo, el último sobre de Tocha asegurado. Y ya está, y acabaremos. Yo creo que ha sido un directo divertido, un directo chimbioso, un directo ricolino. ¡Ah, que no tengo monedas! Vale, vamos a vender... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, no, que ha entrado en la cuenta. Vamos a vender a jugadores que tengo por aquí, que tengo muchos ahí tochos. Bueno, muchos tampoco. Mira, este lo descarto, fuera. Este también fuera, vale, vamos. Vamos con el food draft, gente, va. Food draft, te drogas, que va, no me drogo. Hacemos dos food drafts y luego abriremos un sobre más de tocho asegurado. Así que vamos. Vale, vamos a ir a ver si podemos hacer en plan ahí un food draft tocho, tío. Un 194 o algo así, ¿os imagináis? O sea, de hecho, el récord del food draft está en 194. O sea, que lo podemos igualar o incluso superarlo. Un 195, ¿os imagináis? No hay extremos, tío, qué putada. Vale, vamos a coger... yo cogería esta de aquí, tío. Vamos a coger esta, la 4-1-4-1. Algo bueno, tío, aquí. Lewandowski... ¡Oh! Vale, Ronaldo de delantero centro. Lo vamos a coger sí o sí. Vamos a coger a Cristiano básicamente porque es que es muy chungo que nos salga. Porque en la plantilla titular no pueden tocar Cristiano, porque, claro, no es MI, es extremo. Entonces, a no ser que lo saquen el banquillo, y es que es menos probable. Entonces, cogemos a Cristiano Ronaldo, delantero centro. Lo tenemos ahí. ¿De dónde sos? Soy de España. De Valencia. Valencia. MI. Se viene. Aquino, Chupomotín. Aquino, tío. Vamos a coger a Aquino, total. Vale, vamos con el MC, tío. Uno tocho. Un Modric. Florenzi. Florenzi, sí, la... cogemos a Silva, tiene media 90, cogemos a Silva. De Bruyne. Tío, pero porque, o sea, me sale Ronaldo de 96, está el Touch. Me sale Silva de 90, está el Touch. Me sale De Bruyne de 92, está el Touch y el Totti. ¿Por qué, tío? ¿Qué pasa? Lo cogemos a De Bruyne, va, lo cogemos, gente. Xhaka. Saca, lo cogemos porque nos da el link ahí con Silva y con De Bruyne. Vamos, tío, un Bale ahí, Bailiff. ¿Bale? No, tío. Cojo a Mkhitaryan. Por la química. Marcos, tío, vete a dormir, Marcos. Vete a dormir. Pillamos a Mkhitaryan aquí porque para el tema de la química. Lateral izquierdo. No pinta muy bien este futbol, gente. No pinta muy bien, pero bueno. Alexandro. Venga, Alexandro. ¿Cómo hace para tener tantas monedas? Jugar Food Draft, tío. O sea, fuera o no. Jugar Food Champions. Si juegas Food Champions, te vas a cabrear. Porque te vas a cabrear seguro. Pero vas a ganar muchas monedas, por lo menos. Es verdad, la química, tío. La química, no se ve. Tío, siempre se me olvida. Vale, esperaos. Se hace así esto. Ojo, magia. He hecho magia. Vale.
Ahí está. Espérate que ponga esto aquí. Vale, a ver. Ahí está, gente, lo tenemos. Vale, vamos allá. Ya se ve la química y todo, se ve todo perfecto ahora. Tengo sobre, pues invítame al de esto, a Share Play y te lo abro. The Light. Tío, qué fudra de mierda, tío, ¿esto qué es? Dame un toti. Tú, yo me toca saña. Madre mía, saña, ¿dónde estás? Cogemos a Carvajal, ¿no? Yo estoy por aquí por autocompletarlo y ya está, tío. Es que este fudra no tiene futuro, tío. Es malísimo este fudra. O Black Touch, cuidado con O Black Touch. Cuidado que igual de repente resucita el fudra, ¿eh? Igual resucita, vamos a ver. Le doy, seguimos. Müller, 95. Claro, ¿dónde lo pongo, tío? Müller. Mira, lo voy a poner aquí, aunque no sea de química, pero 90 de valoración, vale. Siguiente jugador. Condeli, Pjanic. Pjanic de la Juventus. Mira, vamos a hacer esto. Más 9. Baja, pero bueno, a ver, más 9 de química está ahí, ¿vale? Más 9 de química. Sin extremos de fuera se va la mierda, ya, en verdad sí. Pero bueno, vamos a intentarlo, de todas formas vamos a intentarlo. Y si no, hacemos otro y ya está. O sea, podemos hacer otro fácilmente. Esto ya, esto lo salto, vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido, vamos a ver. Nada, todo mierda. A ver, siguiente jugador. Todo mierda, siguiente jugador. Mané, Aubameyang. Cogemos a... Sí, da igual, gente, ya, lo voy a autocompletar. Ya está el autocompleto, vamos a ver. Pum, 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 pum. James Rodríguez. Puto amo, James. Eso es. cogemos aquí a Nando Candaval. ¿Cómo crees que es Insigne Touch? Insigne Touch tiene muy buena pinta, ¿eh? O sea, tiene muy, muy buena pinta. ¿Qué Touch han salido? Ha salido Dybala. Dybala Touch y le conté 20 veces. Ah, y el uruguayo. El uruguayo de la Sampdoria. Que no sé cómo se llama, que es más pesado. A ver, porque me han dicho... Ojo. Vale, cuidado porque el señorito Martínez tiene un sobre, ¿eh? Señorito Martínez tiene sobre de Touch, gente. Vamos a unirnos. Se viene. ¿Y qué te pareció la final de Champions? Brutal, tío, brutal. O sea, en plan, Benzema y Bale hace una semana o dos estaban fuera del Madrid, los dos estaban fuera. Y de repente con Benzema... A ver, Benzema a mí, sinceramente, lleva ya un par de años que no me gusta mucho Benzema. No me gusta. Porque considero que para ser un 9 no marca lo que tiene que marcar. Pero ayer hizo un partidazo. Benzema ayer fue de los mejores, o el mejor incluso. Junto a Bale, Bale también. ¿Qué pasa, tío? Jordi, grande. Vamos, gente, ahí está. Sale Play, nos unimos. Lo tenemos. Más sobre Tetos, más sobre Tetos. Gente, se viene. Nuevo sub, grande, tío, David, PV. Grande, bienvenido. Vale, vamos a ver, nos unimos aquí al Sale Play. Ahí estoy. Vamos a ver la tienda. Vale, tiene un sobre, ¿eh? Dime que te la ligue uno de la calchiva. Bueno, a ver. Miki, ábreme los totos asegurados. Salúdame, saludos, tío, Dybala SBC. Se viene, tío. Otro Dybala, tío. Otro Dybala. Otro Dybala sería muy top, ¿eh? Otro Dybala. Vamos. ¿Qué opinas de Karius? Porque tuvo un mal día, tío. Tuvo un mal día. ¡Otra vez! ¡Qué pesto, tío! No. Mira, porque no es mi cuenta. Si no, lo descarto, tío. Porque no es mi cuenta. ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué pesado, uruguayo de la Sampdoria! ¿Cómo te llamas? Torreira, qué pesado. ¡Qué pesadilla, tío! ¡Qué manía le estoy cogiendo! El mejor fue Modric también. Modric también jugó muy bien, Modric. Yo creo que sí, que Bale, Benzema y Modric fueron los mejores. Y Keylor Navas también lo hizo bien, Keylor Navas. Pues nada, fuera. Vale, vamos a hacer un fudraf ahora en esta cuenta. Y ya está, tío. ¡Qué pesadilla, tío! Es muy pesado, te lo juro que es muy pesado. Es que... Vale, vamos. Saludos, tío, de Minico. Miki, tengo otro... Ah, ¿tienes otro sobre? Pues ahora me invitas luego. Ahora luego me invitas. Ahora vamos a hacer un fudraf. Hacemos un fudraf y tendremos dos sobres más de todos asegurados. Dos más para abrir. Dos más. Y ya está, gente. Y acabaremos el directo. Recordad que si sois nuevos en el canal o os está gustando el directo, dejar un like y suscribiros, que apoyáis mucho al canal, gente, así. Ahora vamos a ver si esto carga. No me lo creo, tío. Tengo que sacar el disco ahora. Se me raya la Play, tío. Pues si me raya la Play, tengo que sacar el disco y meterlo otra vez. Ahí está. Lo meto. ¿Juegas a Clubes Pro? Sí, juego de vez en cuando. No mucho, pero a veces sí.
Perdona, Miki, ¿cómo puedo contactarte para darte mi cuenta y que me abras el sobre de la calchiva? A ver, la cuenta no me la des, ¿vale? La cuenta no me la des. Básicamente, si puedes, invítame a SharePlay y te lo abro desde el SharePlay, porque es que ya tengo la Play petada a cuentas. O sea, no puedo meter más cuentas ya. Así que me invitas a SharePlay y ya está. ¿Y cómo? Pues me hablas por Twitter. No lo he metido, no he metido el disco, tío. Me hablas por Twitter, que mi Twitter está en la descripción, mi Twitter y mi Instagram, pues si me queréis seguir. Me hablas por Twitter y me dices, oye, que ábreme el sobre de Touch el martes. Y hablamos y ya está, por mensaje directo y punto. Básicamente. Vale, vamos. Ahí está. Vamos, gente, va. Ahora sí que carga esto. ¿Vas a estar para la recompensa de Squad Battles? No creo que esté para la de Squad Battles. Saludos, tío, Ezequiel Caresio, grande. Saludos, tío, Adrián. Carius, te quiero, bro, eres malísimo. Soy del Barça, sí, a ver. No sé si es malísimo porque tampoco le he visto yo mucho a ese portero. Pero no tuvo el día, no tuvo el día. La verdad es que no fue su día. ¿Crees que Ramos lo hizo a propósito? Que lo de lesionar a Salah. A ver, yo creo que no. Yo creo que Ramos siempre va muy... A veces se pasa, a veces sí que es verdad que se pasa. Aunque, vamos, que sí que es verdad que le enganchó. Y el brazo que sí que parecía que podría ser aposta. Pero yo creo que no, yo sinceramente creo que no. Ahora es directo abriendo recompensas mensuales. En las mensuales saldrán solo touch, ¿no? O sea, en vez de salir 11 ifs rojos, serán 11 touch. ¿O no? ¿O me equivoco? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. ¿Qué pasa, tío Gonzalo Espinoza? De Ramos a Salah. Un directo de puros food draft. No, puros food draft no. A ver, he hecho uno. He hecho un food draft en todo el directo. Y ahora haremos otro y ya está. Es el segundo y el último food draft que voy a hacer en el directo. Y luego vamos a abrir dos sobres. De todo asegurado y ya está. Vamos a ver si tenemos suerte, tío. Vamos a ver si tenemos suerte porque, joder. Que nos ha tocado antes una alineación sin extremos, tío. Pero ¿qué es esto? Vale, vamos, le damos. Le damos aquí al food draft. Pero es eso, gente. Si queréis que se abran recompensas en directo, me habláis por... Vale, 4-3-2-1, pillamos esta. Me habláis por Twitter, que lo tenéis en la descripción y ya está. O por mensaje de la Play, que tenéis también mi nombre en la descripción. Hasta qué putada, ¿quién cojo de aquí? Cojo a Messi, ¿no? Messi 94. Es que claro, si no, ¿a quién cojo? Sí, cojo a Messi, cojo a Messi. Vale, extremo izquierdo, se viene. Cristiano, tío. Rebic, de Eurofeu. De Eurofeu, link verde, pero... Ah, Lanzini argentino. Es argentino. Pues de Eurofeu es del Barça. No, cogemos a Lanzini. Extremo derecho. ¿Quién puede ser? Bale. Bale. Bale de 90... Uy, Cristiano Ronaldo de 95, tío. ¿Qué hago? ¿A quién cojo? Saludos, tío. Ricky Crespo. ¿Tú a quién cojo, tío? A Ronaldo. Es que, claro, tiene uno más de media. Y el portugués es más fácil de combinar, de compenetrar que el galés. Pero no sé. Cojo a Bale. O sea, es que, claro, si imagináis que cojo a Bale y luego me puede salir Cristiano Ronaldo en el banquillo, por ejemplo. Me puede salir Cristiano. Cojo a Bale, ¿no? Claro, es que luego Cristiano Ronaldo me puede tocar en el banquillo. Y lo puedo poner ahí de extremo izquierdo. Cojo a Bale. Vale, vamos con el MC. Se viene. Una Ingolan Tots, tío. Qué estadísticas. Qué brutal, tío. Qué estadísticas tiene. ¿A quién cojo? Es que claro, este me da química. Pero este es una Ingolan Tots de 93 de media. Yo cogería una Ingolan, tío. Yo me la jugaría. Mira, cojo una Ingolan. Me la juego, tío. Cojo una Ingolan. Siguiente jugador. Beñat, Turán, Matuidi. Aquí Matuidi sin duda, encima me da el link ahí con Nainggolan, cojo Matuidi. Siguiente MC. Uno del Madrid, tío. Kanté. Vale, Kanté. Nos da link. Cogemos a Kanté. O sea, cogemos a Kanté, lo ponemos aquí y nos da link tanto con Lanzini porque es de la Premier como con Matuidi porque es francés. Cuidado con el híbrido, eh. Cuidado con el híbrido, gente. Lateral izquierdo. Uno tocho, tío, va. A Samoa de la Juventus. Es el único que nos vale, es el único. Hacemos así y ya está. Vale, central. Koulibaly no es el touch, así que yo no lo cogería porque no es el touch. Vamos a coger a Musacchio. Vale, que trae desde la italiana. Cogemos a Musacchio, no trae química. A ver si muevo esto para acá. Nada, nada. Albiol por Montoya, son los tíos Jeremías Krenz, grandes. ¡Uh! Bonucci, tiene que ser Bonucci. Pirigüeta, Godín, Jerry Mina, arriba Colombia. Arriba Colombia,
y arriba Italia, porque vamos a coger a Bonucci, sin duda. Bonucci. Vale, 85 de valoración y todavía nos quedan dos jugadores por coger, cuidado. Lateral derecho, se viene. ¡Oh, qué mierda! ¡Vallano! ¡Vallano! Vale, voy a coger a Florenzi, que nos da ahí la química. O sea, la química yo creo que la tenemos prácticamente hecha. Lo único que nos falla... ¿Quién es? Si no, o sea, no nos falla acá ninguno prácticamente. Bale un poco ahí. Vamos con el portero. Lloris. Con Donnarumma, a ver, con Donnarumma la química la tendríamos hecha. Pero es que Lloris 89, tío. Voy a bajar a Lloris porque tiene 89. Vale, de momento ni tan mal el Fudrab, ni tan mal. Vamos a ver si aquí nos sale un Cristiano Ronaldo, tío. Sería muy importante un Cristiano Ronaldo. Ahí de extremo izquierdo. Ah, el Mbappé. Mbappé, que lo podemos poner por nadie. Cogemos a Mbappé y ya está, no hay otro. Vale, vamos. ¡Ojo! ¡Ronaldo! Vale. ¡Uy, madre mía, tío! ¡Madre mía, madre mía! Cogemos a Ronaldinho Prime, obviamente. Porque además Cristiano Ronaldo es el normal, tiene la misma media. Y Ronaldinho nos da más química. Ronaldinho Prime, no hay duda. Lo cogemos. Más 2 de química. Y 91 de valoración. Vale, se viene, gente. Se viene. Se viene. A Samoa hay que quitarlo. Florenzi yo creo que también hay que quitarlo. Y el portero tiene que ser otro para que nos dé la química. Lo suyo sería que nos tocase un lateral izquierdo a Alexandro, por ejemplo, Alexandro. Nos vendría muy bien Alexandro. Insigne. Cancelo. Hacer lateral italiana, Cancelo, pero no, no. Cogemos a Insigne para hacer ahí un poco más de media. Siguiente jugador, vamos. Rakitic. 88 Rakitic. Valencia en Kitarian. ¿A quién cojo de aquí? Es que realmente de aquí ninguno me vale para el equipo titular, o sea, ninguno me vale. Ninguno me vale, tío, ninguno me vale. Premier League, o sea, es todo Premier League y uno de la Santander. Yo cojo, voy a coger al Rakitic por el tema de la media, básicamente. Y ya está. Cambia Matuidi por Nainggolan de lado, a ver. Me baja la química, me baja la química. Siguiente jugador. Busquets. Godín Touch, vale, 94. Hostia, ni os imagináis. ¿Os imagináis que nos sale o Black Touch en el banquillo o Black Touch? Nos baja 9, tío, es que es mucho 9. Aunque nos baje 9, lo voy a poner ahí porque luego 92 de valoración. Porque luego el portero, como nos salga uno de la Santander, cuidado, eh. Vale, mira, vamos con el portero, vamos. O Black Touch. Sería perfecto. ¿O Black? No, tío, no es O Black. Santander. ¿Cómo sabe este que es de la italiana? Más química. Dime que te mantienes en 91. Se mantiene. Vale, se mantiene, se mantiene. El Rakitic. Nainggolan por Rakitic. Nainggolan por Rakitic. Me baja 6, me baja 6. ¡Ojo! Mané. Mané Tots que no nos vale para nada, realmente. Pero bueno, yo lo cojo por la media, básicamente. A ver, no, en ningún lado. No vale, no vale. Es que falla el portero, el lateral derecho y el lateral izquierdo, tío. ¿Cómo puedo tener un jugador de 78 de media, tío? Si es poquísimo. 78 de media es muy poco, tío, para intentar hacer ahí un full draft 8, tío. ¡Oro! Más 5 de química, ojo. No, tío, baja. Vale, voy a poner aquí a Rakitic. Y vamos con el siguiente jugador, gente, va, por favor. Tío, Mustafi. No sé. Mira, voy a hacer esto. Voy a coger a Kolarov. Cojo a Kolarov, que tiene más media que a Samoa. Lo pongo aquí. Me quita 6 de química, pero si hago así, nos da 3 más de química. Así, pues, oye, tenemos ahí 3 puntitos más de media, ¿vale? Que no vienen mal. Siguiente jugador. Pereira, Babel, Sarabia, Braithwaite. Con ese pelo, tío, nada. 91, 91, 91, vale, está ahí. Nada, tío, imposible. Pero ¿por qué se ha ido toda la mierda de repente? Último jugador. Deulofeu, Lozano. Cogemos a Deulofeu y ya está. Entrenador, ya da igual, sí, total ya da igual. Cogemos a este y a 3 de química y punto. Musacchio por Godín. ¿Cómo que Musacchio por Godín? Pone a Mbappé por Bale. No jodas, o sea, ¿que se puede hacer algo? Ay, ves a Mbappé francés. Nos quita uno de química. ¿Qué más me habéis puesto por ahí? Musacchio por Godín.
Claro, ya está, con Musa que tenemos ya la química, no, nos falta uno de química, tío. Nos falta uno de química, pero ¿cómo se puede, tener tanta mala suerte? Uno de química. Vale, ¿y sabéis por qué nos falta ese uno de química? Porque Messi es SD y no delantero centro. Joder. ¿Qué hago, tío? ¿Qué toco? Pues me veo, pruebe y cambian de lado a Nainggolan por Matuidi y llena lo de calcio. Ya lo he hecho, tío, ya lo he hecho. No me lo puedo creer, tío. No, es que no sé qué hacer. Pancini aquí tampoco, claro. Llorí, nada, gente, no se puede hacer nada, ¿no? Con el Mister te dará uno de química. Si el Mister ya está, míralo. A Samoa por... ¡Ojo, es verdad, Samoa! Si nos quita dos, a ver si ponemos... ¡Ojo! ¡No me lo creo, tío! ¿Qué es esto? Nada, tú, que no se puede. A ver, así. Nada, estamos en la misma. Claro, no, gente, no se puede. Pone a Salah. Canté por Rakitic, yo tampoco, tío. Mira, si hago así, se queda igual. Pone a Salah. ¿Salah para qué? A ver, vamos a ver. Pongo a Salah. ¿Dónde está Salah? ¿Pero dónde está Salah? O sea, no veo Salah. O estoy ciego o no está Salah. Estaré ciego, tío, no lo veo. No, que no está, Salah, no está. No, gente, da igual, tú, que es imposible, que no se puede. Matuidi por Nainggolan, sí que se puede, a ver, vamos a ver. Matuidi por Nainggolan, otra vez, que no se puede. Insigne por Bale. Mbappé por Bale. Si Mbappé ya lo he puesto, ¿qué coño? Si lo he quitado. Menos 6. Claro, lo suyo sería poner aquí a Kanté. Y aquí Mbappé, no sé si sube. No sube, quita uno, tío. Insigne por Gareth. Nah, nos quita 4, tío. A Samoa por Rakitic. ¿Pero qué habla? ¿Pero cómo que a Samoa por Rakitic? Si me baja, ¿pero qué habla? Insigne por Ronaldinho, no, tampoco. Buena bufón. No, gente, no se puede. Matuidi en el centro y Bale por Mbappé. Vale, Matuidi en el centro. Es lo último que intento, lo último. 98. A ver, no era mala idea, pero no. Nada, tú, que no. Que no hay manera. Pasamos aquí, tampoco. Nada, gente, vamos a abrir sobres y ya está. Que tenemos ahí más sobres, gente. Tenemos más sobres para abrir, no os preocupéis. Dos sobres más de todos asegurados, dos más. Los abrimos y nos largamos. Vamos allá. Pon a James. Vitolo por Kanté. ¿Cómo que Vitolo? Samoa por Kanté, sí, claro. Lanzino por B. ¿Quién es Lanzino? Grande, tío. Lunation. Ese de Calunation, grande. Karius por Mané. Vale, nos unimos. Tenemos aquí otro sobre más. De todo asegurado. Vamos a ver. Conectando a PS4 del anfitrión. Vamos a ver, va. Salah por la lana, pero que no está la lana, pero gente, ¿qué os pasa en la cabeza? Estáis fatal, ¿eh? Estáis peor que yo, tío. Estáis peor que yo algunos, claro, algunos, no todos. Vale, ahí estamos con el Adri, vamos a ver. Ahí está el sobre. Sobre de la Liga 1. Por favor, sería muy bonito irnos con Neymar, tío. O sea, nos queda este sobre de la Liga 1 y luego tenemos en otra cuenta distinta otro sobre más de la Liga 1, ¿eh? Tenemos dos de la Liga 1. Así que nos puede tocar Neymar. Neymar, por favor, tío, confío en ti. Nos ha tocado Dybala antes. Así que Neymar puede estar ahí, ¿eh? Vale, vamos. Brasileño, por favor. No me lo creo, otra vez. ¡Oh! ¡Cavani! ¡Cavani, vamos! ¡96! No me lo creo, tío. Pensé que era el pesado otra vez. El pesado del uruguayo este que se me cede. Menos mal, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tú, Cavani y Dybala, o sea... Nos ha tocado brutal, tío. Cavani y Dybala nos ha tocado en el mismo directo, tío. Cavani, vamos. Eso es, gente, eso es. Y nos queda el último sobre. Que está en esta cuenta. Último sobre, también de la Liga Francesa. Creo que es de la Liga Francesa, creo. No estoy seguro, pero yo diría que sí. Así que vamos. Pongo música épica. ¿Música épica? ¿Música épica? ¿Dónde está la música épica? Ahí está.
Vámonos. Se viene, gente, es el último sobre el directo. Llevamos 1 hora y 20 minutos de directo. 1 hora y 20 minutos. Hemos visto muchos tots. Hemos visto muchos uruguayos. Uno ha sido Cavani. Nos ha tocado también Dybala. Nos ha tocado también De Compté. O sea, nos han tocado jugadores buenos, jugadores malos. Pero este es el último sobre, el último. El sobre con el que nos vamos a despedir del directo. Así que, por favor, tío, dame algo. Lo tenemos. Es sobre, vale, no, es, de la, es de la italiana. Pero bueno, a ver, un Milinkovic o otro Dybala no estaría mal, ¿eh? Se viene, gente, vamos. La cámara da igual, la cámara da igual. La dejo aquí y ya está. Total, a ver, tampoco molesta aquí la cámara, tampoco molesta aquí la cámara. Tampoco molesta. La dejo aquí y ya está, no os preocupéis. Se viene Bad Bunny por el Cejas. Vamos, gente. Que fluya, que fluya, que fluya. Que fluya. Que fluya, gente, vamos. Último sobre, tío. Dybala, Milinkovic, Nainggolan, Higuaín, el gordo. Vamos, Dybala argentino o serbio, Milinkovic. ¡Oh! No me lo creo. No. ¡Kolarov! Tío, no me lo creo. No era Milink, no es Milinkovic, tío. Madre mía, lo llego a ver, lo llego a ver sin taparme los ojos. Y te juro que me pensaba que era Milinkovic. ¡Hostia, qué alto! ¡Qué tío más alto! No me lo puedo creer, tío. Tengo Kolarov y no Milinkovic, tío. ¡Qué mala suerte! Pues nada, gente. La mala suerte. A ver, nos ha tocado Dybala y nos ha tocado Cavani, tío. No tiene, a ver, no tiene malas estadísticas, pero es que de Kolarov a Milinkovic-Savic hay un buen tocho, ¿sabes? Hay un buen tocho, la verdad. Hay un buen tocho. Un buen tocho, bien gordo. Nos ha tocado Kolarov, gente, Kolarov. A ver si tenemos por aquí alguna invitación más, algún sobre más. Lo dudo mucho, pero lo vamos a mirar. A ver, ¡ojo! No, ya está, gente, ya está. Buena, gente, de verdad. Sube el camino. ¿Qué pasa, tío? Mampló. Saludos. El alta por Valencia. Nada, gente, de verdad. Espero que os haya gustado el directo, ¿vale? De verdad, muchísimas gracias a todos por estar. Hemos sido bastante gente en el directo. Recordad, si os ha gustado, pues dejad like y suscribiros para apoyar el canal. Y nos vemos en el siguiente directo. Mañana subo vídeo. Mañana subo un vídeo que lo tenéis que ver, ¿eh? Un vídeo que de verdad que lo tenéis que ver mañana. Es un vídeo muy bueno. Un vídeo que vale la pena. Mañana lo subo. Así que nada, de verdad. Nos vemos, gente. Adiós. Adiós a todos. Saludos, tío, Andrés Cocha, Richard Luis, Marcos Marcos, William Ortiz. Mañana vídeo, no directo, vídeo. Y el martes igual hago un directo, seguramente, sí. Y encima sale el juego del Mundial el martes, gente, y saldrán más sobres de todos asegurados de estos. Brutal, brutal lo que se viene, gente, brutal. Y encima nos ha tocado Dybala, el mejor tot, es el mejor tot junto a Neymar. Así que nada, nos vemos, gente, adiós. Besos, kisses, besis de fresis. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, gente, os quiero. Adiós. Eso es. ¡Vamos, que me ha tocado Dybala! Name... ¡Uy, que está mal esto! Espérate, espérate. Ahora, ahora sí. ¡Vamos, que me ha tocado Dybala! Eso es. Y Mariano dos veces, Mariano. Puto amo, Mariano. Grande. Siempre arriba. No
rest again under these Seattle lights. But there's nothing quite like these Seattle nights. Why waste time sleeping? It's such a precious gift. Watch the street lights blur on my way to 50th. Turn the music up, cause the night's just begun. On top of the world, cause we're free and we young. Take it all away to a different place. Dancing in the rain with the needle meets space. This is our town and this is our time. Passion in my heart and music in my mind. Just living for the moment cause I'm of a different kind. And I stand out from the rest like the needle in the skyline. Just good times and good friends and long nights never ending. Not worried about tomorrow or ever making ends meet. Not running away, you're ignorant, distant or belligerent. We're feeling fine, divine, and we're searching for the infinite. Always down to kick and spit, nothing but the realest shit. Built to last forever like Egypt built the pyramid. Saving up through painful stuff just trying to get by. But nothing lasts forever and neither will lie. So give it up and live it up, you might as well try. Sometimes you gotta jump just to see if you can fly. In Seattle, and I'm just down in Mill Creek, or in Snohomish, sunshine, and man, it's filthy, even Everett, or whatever you calling it. See, this is what I rep, cause I revolve around all of it, but I keep it easy, no illegal flow, cause in my city, I fly higher than the seagulls go. We got some weed to blow, not in no hurry, we just running around the city without a care or a worry. Highway 9, Cathcart to Taco Bell, racing to the top, but the people probably fell. Gotta remember that this game's tough.